Cosmópolis Cine. Muchas escenas que son realmente buenas fueron improvisadas. Los actores le dieron un toquecito de su estilo y consiguieron crear momentos icónicos durante algún film. Y en muchas ocasiones, sin que nosotros nos diéramos cuenta, las reacciones fueron realmente espontáneas, resultando lo mejor de la cinta. Es por eso que Cosmópolis Cine presenta escenas improvisadas y las reacciones más espontáneas. Heath Ledger y el explosivo. En la cinta El Caballero Oscuro hubo dos momentos en los que el Joker hizo una excelente improvisación. Una fue cuando Heath Ledger, estando arrestado, presencia el ascenso de rango de Jim Gordon. Cuando lo anuncian, todos sus compañeros lo felicitan, comenzando a aplaudir. Y Ledger hace exactamente lo mismo, obviamente en forma de burla y con una expresión realmente escalofriante. Esto no estaba dentro del guión, pero la mejor fue la escena del explosivo, cuando el libreto señalaba que Ledger debía caminar por la calle mientras explotaba el hospital e irse en el autobús escolar mientras terminaba la explosión. Nadie se esperaba que el explosivo tardara tanto en hacer su reacción, por lo que él dejó de caminar y comenzó a jugar con el detonador y fue sorprendido con esta. Sin duda, este momento de humor negro fue muchísimo mejor que lo que hubiera resultado una escena seria. El Resplandor, Jack Nicholson después de romper la puerta. El Resplandor es un clásico del cine de terror, pero también tuvo su momento de improvisación cuando Jack Torrance, como un maniático padre de familia, tiene su clímax en la recordada escena en la que hacha en mano persigue a su mujer y su hijo. Tras esconderse estos en el baño, comienza a destrozar la puerta y cuando se asoma por el hoyo que hizo, comenta: "¿Está aquí Johnny?". Si te preguntaste si Nicholson se había equivocado de nombre, la respuesta es que no. Dicha frase era muy común en el show de Johnny Carson en la época que Jack Nicholson decidió aportarla a su terrorífico personaje. Robert De Niro hablando consigo mismo frente al espejo. La escena improvisada de Taxi Driver fue cuando Robert De Niro se encuentra frente al espejo. El director Martin Scorsese solo le dijo que debía hablar consigo frente al espejo, pero nadie le dijo qué tenía que decir, por lo que esta escena fue totalmente improvisada. Fue así como Robert dijo uno de los diálogos más imitados en el cine: "¿Me estás hablando a mí?". Respuesta de Han Solo, la princesa Leia. En la Guerra de las Galaxias, el Imperio contraataca. Han Solo se lució como todo un galán. Cuando la princesa se despide del actor, le dice: "Te amo". Lo planeado era que Han Solo respondiera: "Yo también", pero la escena no le convencía muchísimo al director, por lo que le dijo a Harrison Ford que contestara algo que realmente creyera que iba con el personaje. Es por esto que él solo respondió: "Lo sé". Posteriormente, en el Retorno del Jedi, esta escena se repite. Pero ahora las respuestas son intercambiadas. El sonido de Hannibal Lecter. En la cinta El silencio de los inocentes, el que hace Hannibal Lecter mientras describe cómo se ha comido el hígado con unos deliciosos frijoles y un buen vino no estaba en el guión original. El actor Anthony Hopkins lo improvisó, ya que este sonido solía hacerlo durante los ensayos para asustar y sugestionar a la actriz Jodie Foster, su compañera de reparto. Es por esto que el director decidió dejarlo para causar más impacto en el público. La sorpresa de Martin al ver el tiburón. Otra de las escenas más conocidas, pero que también fue improvisada, fue la de la película Tiburón. En el guión marcaba que Roy Scheider, en el papel de Martin Brody, debía quedar en shock. Esto después de ver el tiburón de la cabina del barco. Pero este le dijo al capitán: "Vas a necesitar un barco más grande". Esto no era para menos, después de ver la magnitud de dicho tiburón. Y esta escena se quedó en la mente de muchísimas personas. La gran pelea entre el arqueólogo aventurero y un espadachín. En la primera película de la saga de Indiana Jones, el protagonista se enfrentaba contra un peligroso enemigo que dominaba la espada como si fuera una extensión de su brazo. Todos esperábamos una gran escena de pelea entre Harrison Ford y el espadachín, cuando Indiana Jones perseguía a Marion Ravenwood.
La idea era que Jones lo derrotara con su látigo en una intensa pelea de varios minutos, pero Harrison no quiso pelear, ya que sufría de una fuerte infección estomacal y no tenía ni las fuerzas ni las ganas, así que decidió que matarlo con un disparo era mucho más fácil. Le preguntó a Steven Spielberg y esa es la escena que vimos al final en pantalla. La cajita del collar que le regalan a Julia Roberts. ¿Quién no recuerda a Mujer Bonita? En la escena donde Richard Gere, en el papel de Edward Lewis, le da un costoso y bellísimo collar a Vivian, él cierra de golpe la caja. Esto fue algo completamente fuera del guión. De hecho, el actor decidió hacerle una pequeña bromita a su compañera, algo que sorprendió muchísimo a Julia Roberts, por lo que su bonita risa que vemos es real. La escena le gustó tanto a Garry Marshall que decidió dejar esta parte en Mujer Bonita. Las improvisaciones de Don Vito Corleone. En esta gran compilación de películas hay varias escenas en las que los actores decidieron hacer de las suyas. Una es cuando Marlon Brando, que interpreta a Don Vito Corleone, muestra su lado bueno, al parecer acariciando un gatito mientras sentenciaba a un hombre a ser golpeado. Se dice que Coppola dejó al gato sobre el actor justo antes de reanudar la grabación. También se dice que Brandon encontró al gato merodeando cerca del set y le hizo una oferta que no pudo rechazar. Otra gran improvisación fue cuando el actor se burla de Johnny Fontane imitando sus llantos, pero sin duda la mejor fue cuando el jefe de la mafia tenía que jugar con su nieto y posteriormente moriría de un ataque al corazón. Pero antes del rodaje, el actor decidió hacer unos dientes de naranja para ganarse al niño, jugando con él como si fuera un gorila. Esto le gustó tanto al director que decidió que esta escena sería la indicada para el final. La sangre de Leonardo DiCaprio en Django. El compromiso de Leonardo DiCaprio con el cine involucra sangre, sudor y lágrimas. En la escena donde su personaje, dueño de una plantación, finalmente se revela contra sus invitados, DiCaprio golpea una copa. La mano ensangrentada no solo no le impidió continuar actuando por varios minutos más, sino que incluso le sirvió como recurso para darle un toque algo más grotesco a la escena. Cantando bajo la lluvia en La Naranja Mecánica. He de confesar que esta es una de las cintas que más me ha perturbado, y en lo particular la siguiente escena, que resultó realmente increíble y es difícil de creer fuera improvisada. Y es que se dice que después de tres largos días grabando la escena más importante de la película, ninguna toma satisfacía al director. De alguna forma, todo parecía inadecuado. Se discutió si la escena debía ser muda, cuando Kubrick se acercó a Malcolm McDowell, quien interpretaba a Alex Delarge, y le preguntó, ¿puedes cantar? A lo que Maxwell respondió, solo sé una canción. Y sí, la cantó con todo y su coreografía. ¡Wow! Realmente son muchas escenas, que ya sea por la astucia del actor o porque en el momento así le pareció mejor, lograron salir a cuadro aunque no estaban escritas en el libreto, siendo lo más asombroso que se hayan vuelto icónicas en estas cintas. ¿O a ti qué te parecen? Antes de terminar, te invitamos a que conozcas nuestro canal Chicas Cosmo, en el cual te presentaremos las últimas noticias del mundo del espectáculo y de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío saludos cinéfilos mientras yo voy por más palomitas. Mandamos saludos a Ruth Resendiz, Raisi Jiménez, A.E., Cris 2004, Nayeli Quevedo, Dayana Marín de Córdoba, Argentina, Juan Díaz, Yamilet Zamorano Limón, Rubí Ávila, 007 Espectro 01, El Pro Papuri, Joel Marroquín de Tamaulipas y en especial a Omar Arroyo por comentar el video llamado Finales Más Inesperados del Cine, ya que sin ustedes Cosmópolis Cine no seguiría. Yo soy Mafer y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, nos vamos al cine. Pero espera, por si todavía no lo conoces, visita nuestro canal Top 6, un canal para gente inteligente. No puedes dejar de verlo.